Bueno, pero esta es una gran noticia. La película chilena Una Mujer Fantástica fue nominada a los premios Oscar como mejor película de lengua extranjera. La cinta ha sido alabada por distintos medios internacionales. For best foreign language film, para mejor película en idioma extranjero, Fantastic Woman, Chile. Me levanté, tomé desayuno, que la ducha, puse TNT y vi la nominación, grité y me vine. Aclamada por los críticos, Una Mujer Fantástica quedó finalmente entre la nómina de los 5 finalistas como mejor película de no habla inglesa de los premios Oscar. Chile está presente y eso, pues por supuesto que llama la atención, hay que celebrarlo. La película de Sebastián Lelio podría ser historia. Yo no siento nervio, lo único que me da nervio es la muerte, nada más. Pero la experiencia hermosa, increíble y muy satisfactoria por lo que te acabo de decir. O sea, no solamente es desprender de uno algo, sino que también es eso, comunicarlo con otro y que esa otra persona viene y lo tome. Mi nombre es Marina Vidal. ¿Tiene algún problema con eso? La cinta de Sebastián Lelio aborda la historia de Marina, protagonizada por Daniela Vega, una mujer transexual que se enfrenta a la muerte repentina de su pareja, interpretada por Francisco Reyes, 20 años mayor que ella. La familia de su ex le impedirá vivir su duelo en paz, siendo blanco de prejuicios, reproches y violencia. La última imagen del canto de Daniela, ¿no es cierto?, de Marina en este caso, tiene que ver con esa metáfora. Es esto te puedo dar a ti, acéptame. O quiéreme, o ámame, o lo que quieras. Y Orlando por eso ama a Marina. Ella va contra viento y marea, a pesar de todo, y muy elegantemente. Yo no tengo esa elegancia, entonces me costó mucho entrar en esa elegancia de Marina. Una Mujer Fantástica se convierte en la segunda película chilena nominada en esta categoría, después de No, de Pablo Larraín. Historia de un oso ganó una estatuilla en un corto animado. La producción chilena deberá competir con The Insult, de Líbano, Ambaria and the Soul, de Hungría, The Square, de Suecia, y Loveless, de Rusia. Los realizadores saben que la pelea no será fácil. Creo que los premios hay que recibirlos con alegría cuando llegan. Y solo hacen sentido cuando uno se lo gana. Y si a uno le invita a una fiesta, hay que ponerse su mejor tenida y ir a bailar. No tiene más ciencia que eso. Una Mujer Fantástica tuvo un exitoso paso por los premios Fénix, donde se impuso en las categorías Mejor Dirección, Mejor Largometraje de Ficción y Mejor Actuación Femenina. Además fue nominada como Mejor Película Extranjera a los Globos de Oro. El ministro de Cultura felicitó al grupo de artistas. Un sueño poder estar en obtener el primer Oscar para un largometraje chileno. No, pocos días antes del cambio de mando no vamos a viajar, pero estaremos ahí apoyándolo. La presidenta Michelle Bachelet también envió un mensaje a través de Twitter por la trascendental e histórica nominación, cuyo resultado conoceremos el próximo 4 de marzo.